Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio San Agustín. Hoy, 10 de junio del 2020, vamos a empezar nuestras videoclases del área de personal social. Como primer punto para empezar nuestra clase, tenemos que encomendarnos al Señor. Como todo colegio católico, ahí vamos a hacer la oración de la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como segundo punto, queridos estudiantes, ustedes ya saben que tienen que tener un lápiz, un lapicero y un papel al costado de en la mesa donde están trabajando. Y como segundo punto, tenemos que lavarnos las manos constantemente, respetar la opinión de los demás, conservar nuestra área de trabajo limpia, no comer en nuestra área de trabajo, participar activamente. Como segundo punto para ya entrar en esta clase, queridos estudiantes, vamos a observar algunas imágenes. Yo les voy a hacer algunas preguntas, pero conjuntamente vamos a contestar las preguntas. ¿Qué es lo que observamos en las imágenes, queridos estudiantes? Ustedes me dirán, unos señores levantando la mano, que estarán celebrando. O esta imagen que conocemos nosotros cada 4 años o cada 5 años cuando se eligen presidente de la República. Es la OMPE. Ustedes me dirán que sí, que la gente se va a participar y participa activamente. Es lo que hacemos en el colegio, queridos estudiantes. Acá también vemos 2 imágenes. En uno que participan unos trabajadores de construcción civil, también están viendo los vecinos en la parte de atrás y estamos viendo también que están dialogando. Entonces, queridos estudiantes, me dirán ustedes que están concertando, que están dialogando, que están trabajando, están concertando, queridos estudiantes. Entonces, nuestro tema del día de hoy es la participación ciudadana, queridos estudiantes. Es por eso que ven ahí que están levantando las manos ahí estas personas, quizás de unas elecciones o de un diálogo que han terminado. Entonces, queridos estudiantes, nuestro tema del día de hoy es la participación ciudadana, que tenemos como propósito la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Nuestra capacidad delibera sobre asuntos públicos. Vamos a ver cómo deliberamos en estos asuntos públicos. Y nuestro desempeño explica a partir de situaciones concretas los principios democráticos del diálogo y la concertación que tenemos que tener. Ahí como ustedes, como estudiantes de quinto grado de primaria, también tienen que concertar. Cuando estaban el año pasado en cuarto grado de primaria, cuando hacían grupos, cada uno daba su opinión. Es la concertación, hijos. Es el diálogo que todos tienen que participar. Es por eso que en nuestras normas de convivencia del diálogo, vemos que ustedes tienen que participar activamente. Entonces, queridos estudiantes, vamos a hacer la pregunta retadora. ¿Crees que en el Perú hay diálogo y concertación? ¿Por qué? Hay diálogo hay diálogo dentro de nuestros gobernantes, hay concertación. Vamos a saber, porque para tener una buena participación hay que tener un buen diálogo, hijos, y una buena concertación. Y esta pregunta va a ir en la ficha de trabajo que ustedes van a ver ya en la plataforma, que ustedes van a descargar de la plataforma. Entonces, queridos estudiantes, vamos a ver el concepto, vamos a saber el concepto. La definición de participación ciudadana es un sistema democrático que dice, como primer punto, las personas tienen derechos que deben ser respetados y responsabilidades que deben cumplir. También tenemos que cumplir, queridos estudiantes, a ese conjunto de condiciones se denomina ciudadanía. En el Perú la ciudadanía plena se alcanza a partir de los 18 años de edad. El DNI cremita que tienen ustedes, su amarillito, es que ustedes también son ciudadanos, ¿sí?
Pero a partir de los 18 años, ya cada estudiante o cada joven, ya adulto, ya sufraga. Entonces, vamos a saber qué es la concertación, queridos estudiantes. La democracia no solo se manifiesta a través del voto, eso es lo que les decía, o del control de los gobernantes. Los ciudadanos también tenemos que desarrollar las siguientes actitudes y prácticas: mantenerse informados, dar su opinión y debatir, y aprender a concertar. Eso es lo que nos falta, queridos estudiantes. Entonces, en estos pocos minutos, queridos estudiantes, hemos llegado a saber qué es la participación ciudadana y el diálogo y la concertación. Todos participamos activamente cuando hacemos nuestras clases virtuales, queridos estudiantes. Entonces, hemos llegado a saber todos estos puntos, queridos estudiantes, que tenemos que saber, que es nuestro tema del día de hoy, sobre la participación ciudadana, queridos estudiantes. Y el día de hoy, 10 de junio, se despide su querido profesor Ítalo Arévalo Cárdenas, encargado del área de personal social del Colegio San Agustín del quinto ciclo del nivel primario. Que tengan un buen día, queridos estudiantes, y que nuestro Padre Celestial les ilumine.